Hey, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Tenemos este Samsung S21 Ultra con la pantalla rota. Le vamos a poner una nueva pantalla. Y como pueden mirar, lo vamos a tener que pues empezar a quitar la parte de atrás. De esta forma nos gusta hacerle y eh, primero usamos una herramienta delgada y después le ponemos poquito de calor, poquito de alcohol también para que resbale esa herramienta por en medio, verdad? y así sea fácil para no romper esta parte de atrás, ya que la vamos a utilizar. Eh, si pueden mirar, el protector de la cámara de arriba está roto también. Uh, ahí el cliente vamos a preguntarle qué quiere hacer, pero lo que quiere hacer por seguro es que la pantalla sirva otra vez, ¿bien? Saludos a todos, espero que les guste este contenido. Ahorita le vamos a, a quitar la parte de atrás. Eh, ahí tenemos liberada nuestra parte eh, original y tenemos que quitar también todos los tornillos. Son alrededor de 15 tornillos. Los pones en un tapete magnético y listo. Ahora tenemos que quitar el cargador inalámbrico. El cargador inalámbrico de la parte de arriba. Así de fácil lo removemos y una cosa extra también aquí. Después de, de quitar el cargador inalámbrico tenemos descubierta nuestra tarjeta madre, verdad. Lo que queremos hacer después es desconectar la batería y así no, pues, de hacerle una descarga eléctrica a la tarjeta madre, verdad, y dañarla. Entonces ahí está la batería primero y puedes usar una uña. De guitarra o puedes hacer tu propia uña, ¿verdad? En este caso, Erika está usando esta herramienta ahí, a esas herramientas para tratar de sacar esta, eh, pues en este caso es el auricular de la parte de arriba, ¿verdad? Ahí está, ya lo quitó. Vamos a tener que desconectar todas estas partecitas pequeñas, pues para eh, cambiarle la, la tarjeta madre y todas estas cosas a nuestro nuevo chasis. De esta forma nos gusta hacerlo a nosotros, ¿verdad? Eh, por muchas razones. Ahorita les voy a explicar por qué. Ahí tenemos la tarjeta madre y aquí también tenemos ya nuestra nueva pantalla con nuevo chasis. Puedes mirar aquí, el chasis es de color gris. Eh, en este caso hay muchos colores. De, tienes que preguntarle al cliente si está de acuerdo que el color que le vas a cambiar le guste a él, ¿verdad? Ahí está. Eh, Podemos observar también que tenemos nuestro nuevo teléfono aquí o el teléfono eh, con chasis nuevo que tiene una batería. Tenemos que quitar todas estas cosas y transferírselas, eh, por ejemplo, el puerto de carga a nuestro nuevo eh, chasis, ¿verdad? Aquí, el puerto de carga, tornillos. Le quitamos ahí la tarjeta, eh, sin la tarjeta de servicio también, la, la removimos ya y le pasamos con todos los tornillos ahí, lo ponemos, lo encajamos. A nuestro nuevo y, pantalla, ¿verdad? En este caso, le vamos a dejar la batería. Las baterías son nuevas, son originales. Entonces, tal vez la de él estaba gastada. Pero si te sientes bien, tú también quitándole la batería, vender esta batería nueva. Y también, eso sería opcional, ¿verdad? Pero vamos a ver, ahí vamos a transferir nosotros y las antenas. Las antenas. De 5G. Ahí la estamos transferiendo poco a poco. Se desatornillan primero. Mucho cuidado para quitarle los tornillos. Muy fácil de... Y barrer los tornillos. Ahí está nuestra antena 5G. Tienes que ponérsela. Colocársela. De otra forma. Si no la pones. Lo que pasa es que no va a agarrar 5G. ¿Verdad? Entonces. Ahí lo instalamos. Listo. Eh, después tenemos que... Quitar eh, las otras antenas que están a los lados del chasis. Aquí está la antena. Y vas a decir, el, el teléfono no tiene antenas. El chasis nuevo. Algunas en, sí traen. Pero te recomendamos usar las originales. Ya que hemos tratado nosotros con las que traen. Y a veces no agarran el 5G. Ahí está. Un tip para ustedes. Y ahí vamos a colocarle nosotros. Nuestra antena. Y nuestra cámara también eso también se tiene que poner se tiene que transferir porque esta cámara si le pones la otra cámara que ya trae que muchas veces trae no va a agarrar la cámara de eh, de la cara verdad entonces de el selfie entonces ahí está la otra antena la colocamos acá se la quitamos y se la colocamos bueno eh, con tornillos verdad tratamos nuestra tarjeta madre a nuestro a nuestro nuevo chasis, ahí lo encajamos y le ponemos todo para atrás. Tómate tu tiempo, regresa el video si es que necesitas regresarlo, pone pausa y ahí está, ya lo tenemos listo. Ya tenemos ahí nuestra, pues en este caso, casi nuestro teléfono armado otra vez. Ya le pusimos puerto de carga, ya le pusimos ahí y todas las conexiones, eh, una nueva batería aquí le vamos a limpiar aquí el auricular ahí lo colocamos para atrás lo ponemos en su posición y listo vamos a colocarle también nuestra eh, cargador inalámbrico se me ha ido la palabra y además que todo esté encajado le vamos a colocar todos los tornillos para atrás porque queremos que este teléfono no se mueva verdad ahí está Colocamos todos los tornillos, vamos a tratar de encender el teléfono y ver si hay imagen aquí, ¿verdad? Queremos ver si va a funcionar la pantalla. En este caso, si no, no le ponemos los tornillos. Pero si sí, como estamos viendo ahorita, pues vamos a colocarle todo. Vamos a mirar también que pues el teléfono de imagen y pues sirva todo. Aquí le vamos a colocar también y la tarjeta de servicio para atrás queremos ponerle la tarjeta para que agarre servicio el celular otra vez y le vamos a poner pegamento pues contra el polvo y contra el agua este es base resistente verdad entonces le vamos a poner este pegamento a nosotros nos gusta usar este pegamento ahí está listo y le colocamos la tapa original para atrás la tapa Samsung Listo, listo, aquí está quedando ya y vamos a tratarlo por última vez. Queremos tratarlo nosotros, que haga llamadas y que haga todo lo que se debe de hacer porque el cliente lo va a usar y tiene que estar muy feliz cuando se lo entreguemos. Listo, gracias por mirar este video, denle un dedito para arriba y hasta la próxima.